Producción nacional del sector panificador es del 95% según Canipan. Los precios del pan han sido uno de los productos de la canasta básica que menos se ha movido entre todos los productos que han aumentado. Bueno, miramos que ya prácticamente estamos 14 de septiembre y los precios del pan ha sido uno de los productos de la canasta básica que menos se ha movido de entre todos los productos de la canasta básica, producto de muchas cosas. El panificador, el industrial del pan es muy consciente con el bolsillo del consumidor. Nosotros no agarramos una excusa para subirle al pan. Si han subido el huevo, si ha subido el queso, si ha subido el azúcar, es cierto que nosotros utilizamos en la producción de azúcar el 10%, pero también no es excusa para mañana salir a decir que el pan subió de peso. Eso no ha sido la filosofía de nosotros. La filosofía de nosotros es caminar con la economía y el bolsillo de quien nos ha mantenido por muchos años. Entonces yo creo que hay que tener a veces conciencia del consumidor, del trabajador. Entonces nosotros le decimos a los que consumen pan, si hemos ganado espacios. Por ejemplo, antes la producción nacional andábamos en un 50% de producción. Hoy en día la producción del pan prácticamente es el 95%. Prácticamente no se está importando pan del extranjero. Nicaragua ya está haciendo todo el pan del que consume los consumidores. Estos 7 millones deben estar tranquilos, que somos la única industria latinoamericana que prácticamente produce todo su autoconsumo. ¿Ha mejorado la calidad? Sí, podemos decir que sí ha mejorado la calidad. ¿Ha mejorado el rendimiento? ¿Ha crecido el pan? 9% hemos crecido este año. ¿En qué hemos crecido? Hemos crecido en mayores microempresas, medianas empresas y alguna gran empresa que se sigue fortaleciendo. Para Noticias 12, Nora González.